I'm
Thank you.
Ahí teníamos a Ivka, la encargada de cerrar este Reconectados número 146. Ya saben que estamos aquí las 24 horas del día, sonando en www.recemisora.com. Nosotros tenemos una amplia parrilla de programación las 24 horas del día. Simplemente tienen que conectarse a www.recemisora.com. Ahí desde nuestra página pueden escuchar toda la música que tenemos, 100% música electrónica. También estamos a través de Tuning Radio. Nos pueden escuchar desde su reproductor musical favorito. Y bueno, aquí todos los miércoles los esperamos para que vengan y compartan con nosotros los DJs que tenemos en vivo. Ya sean DJs, live acts, tenemos un montón de personajes aquí. Cada 8 días. Hoy un rostro muy familiar para nosotros con Vale, pero creo que es la primera vez que vienes a un Reconectados, ¿no? A Rec como tal. Bienvenida, Vale, ¿cómo estás? Gracias. Súper bien acá, súper parchada. Feliz. Un placer tenerte. Bueno, yo quiero empezar preguntándote. Bueno, sabemos que es como un medio híbrido lo que haces. Ya vamos a entrar a la parte técnica, pero musicalmente hablando, ¿cómo defines lo que tocas? ¿Te encasillas en algún género? No, en realidad, pues, no sé, muchos sonidos. Me gusta mucho el acid, el trance, el techno. ¿Te encanta el trance? Me encanta el trance, pero intento como fusionar los sonidos, pues obviamente. Un sonido igual a veces es un poco aburrido, entonces, ajá, me gusta como fusionar el acid, el trance,
tecno, de todo un poco. Pero sí, me encanta fusionar los sonidos, pero sobre todo el trance. Sí. Y el acid. Es como mi género favorito. Te gustan mucho los sintes. Sí. Bueno, y ahora sí, cuéntanos cómo es la magia que haces ahí con los tres canales, cómo fusionas eso. Bueno, sí, en realidad me gusta mucho porque fácilmente puedo pues manejar cuatro canales, tres canales y pues puedo ir fusionando, por ejemplo, medios de una canción, bajos de otra. El con hi-hat. Frecuencias. Ajá, exacto, juego con loops, con frecuencias, entonces puedo tener fácilmente tres, cuatro canciones arriba y puedo ir usando como el sonido de una, fusionando la otra, entonces me gusta mucho como ese mix de sonidos que puedo lograr con todos los canales. Tú nos decías que habías aprendido de esa manera, ¿no? Ese era como tu setup. Sí. Pero ahorita hemos tenido la oportunidad de verte por ahí en algunos eventos, incursionando como con las unidades. ¿Cómo te digo con eso? Sí. Bien, pues obviamente sí aprendí pues a manejar primero el controlador, primero aprendí con dos canales, con otro tipo de controlador, luego ya pues me pasé a este que pues es un poco más complejo. Ya el tema de las unidades, pues todo empezó porque CBT, otra chica, pues empezamos a hacer back to back y ella no, unidades, entonces pues nada, acepté el reto y pues en esas estoy aprendiendo pues en unidades, ensayando y pues súper chévere también, como la dinámica. Diferente, pero pues chévere. Sí, 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 chévere como fusionar los dos. Genial. ¿Cuánto llevas tocando tú? 2 años. 2 añitos. Sí, nuevita. Cuéntanos eso, ¿por qué decidiste ser DJ? Bueno, todo empezó, pues primero nada que ver, no, pues toda mi vida ha sido como otra cosa súper diferente, ya después como el tema de la pandemia y demás. Pues, la pandemia hizo estragos con todos. Con todo aquí. El mundo, todos cambiamos de carrera, todos hicimos muchas cosas, realmente pues en mi casa he estado rodeado siempre de DJs, de música. ¿En serio? Entonces, pues mis amigos y todo, y nada, en pandemia se me dio la oportunidad, tenía tornamesas en la casa, tenía la controladora, entonces pues empecé con ensayando, como bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Y pues nada, uno empieza con esto y se engoma la música, empieza a descubrir muchas cosas y pues así fue que quedé enamorada de la música. Bueno, genial. Tenemos un evento bien importante este fin de semana que, sí, entre otras cosas, es la celebración de tu cumpleaños. Sí. Pero cuéntanos los pormenores de lo que tenemos este fin de semana. Bueno, este fin de semana viene súper cargado de mucha música, inclusive voy a hacer un set bien especial porque la línea musical que vamos a manejar este fin de semana es bien diferente a lo que yo hago. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues el DJ principal invitado va a ser Paul Rich, entonces vamos a hacerlo en octava. En este momento ya casi hacemos sold out. Afortunadamente pues nos ha ido súper bien, entonces pues realmente todos los DJs en line up es bien diferente a lo que yo suelo hacer, entonces también es un reto bien grande y pues voy a dar un set bien especial, bien el lado diferente. B de los DJs, sí, en la terraza, entonces nada, súper diferente a todo lo que hago, pero pues nada, o sea, Itka siempre con su con sus retos y pues obviamente mis sonidos y todo no van a cambiar, pero pues sí va a ser un poco diferente el set que voy a hacer este fin de semana. Súper invitados, 3 de septiembre, ajá, en octava. En octava, Rich. Bueno, cuando dices sold out es porque todavía no ha llegado, falta. O sea, que pues, si alguien quiere comprar la entrada hoy, ¿lo puedo hacer? Sí, lo podemos hacer, ya vamos a manejarlo hasta el día de mañana, entonces podemos hacerlo, sí, ya. Aprovechen. Sí, ya después vamos a dejar solo taquilla, entonces 70 mil pesos taquilla, sí, 50 mil pesos ahorita se está manejando. Entonces, para que cualquier promotor o por la página de nuestra marca Occult, ahí también pueden comprar las entradas. Háblanos un poco de la marca. Bueno, la marca surgió hace poco también. Nosotros teníamos otra marca que se llamaba Exile, tal vez algunos lo conocen. Sí. Pues bueno, una separación y decidimos sacar con Sebastián Sotelo Occult. Básicamente él es el pues líder de todo. Y nada, es una marca pues que viene cargada de mucha música, de diferentes géneros, no estamos como encasillados en uno. Trajimos a Parallax para iniciar como el tema de la marca, eso fue un miércoles. Ahorita también a Black Lotus, traemos también a Paul Rich, el 14 de septiembre viene Gerson. Entonces nada, súper invitados a conocer la marca, vamos con toda y pues nada, muy ¿en chévere. Instagram cómo aparece? Occult, Occult. Occult. Uh-huh.
Bueno, Ipka, muchas gracias no, a ti, por tu muchas música, gracias por tu energía. Y nos vemos entonces este 3 de septiembre ahí en Octava. Sí, nos vemos súper invitados. Una gran celebración. Gracias. Entonces, ya saben, este fin de semana para Paul Rich, los que estén por ahí. Nos volvemos a ver y escuchar en Reconectados el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde en www.reggaemisora.com. Estos días estamos actualizando ahí como los videillos que tenemos en YouTube. Así que también la invitación es a que entren a YouTube y nos busquen. Estamos como Radio Electrónica Colombiana. Nos despedimos por este Reconectados. Muchas gracias a los artistas que hicieron parte de esta transmisión el día de hoy. Hoy tuvimos una transmisión bien, bien variadita. Empezamos fuerte, subimos, bajamos. Estuvo bien divertido. Hoy estrenamos, porque los artistas que vinieron hoy pues nunca habían venido acá a la radio. Sigan conectados allá a www.reggaemisora.com. Muchas gracias por estar ahí. Los queremos un montón y nos vamos. Chao. Lo logramos. Que, o sea, me quito esto y escurro así.